el director de la escudería de bebidas energéticas aclaró la duración del vínculo del piloto mexicano. Christian Horner ha aclarado de cuánto es la duración del nuevo contrato de Sergio Pérez con Red Bull, donde apagó la información de que es de un año, con opción a otro con base en rendimiento. Y es que varios medios de comunicación dieron a conocer que el vínculo del piloto tapatío con la escudería de bebidas energéticas era de un año, y el otro estaba bajo análisis por sus actuaciones, una situación que negó el director británico. En entrevista para Viaplay, Christian Horner recalcó que el vínculo con Checo Pérez es forzosamente por los dos años, aunque reveló un secreto, y es que puede ampliarse por uno más, donde corrigió sus palabras para no crear confusión. Decidimos extender el contrato a Checo por un año más, así como decidimos hacerlo con Yuki Tsunoda, que le está yendo muy bien en Racing Woods, así que también permanecerá uno más. Esto creó confusión, por lo que le cuestionaron que si el segundo año del contrato de Sergio Pérez estaba condicionado a resultados. Bueno, uno más uno es dos, es un contrato de dos años, mencionó entre risas para corregir el dato erróneo que había dado. Fue cuando Christian Horner reveló uno de los secretos, que es que se puede extender hasta 2027, entonces hay una opción para otro año, le insistieron. A lo que respondió que como en todos los contratos, siempre hay criterios en ellos, que dan la opción a otro año, 2 más 1, pero obviamente eso es entre el piloto y el equipo.